El acto central fue realizado en el Instituto Josefa Toledo de Aguerri de la ciudad de Juigalpa, Chontales, a 175 kilómetros al este de la capital Managua, en donde las autoridades del MINED dieron a conocer los ejes y prioridades de trabajo en materia académica. Este año iniciamos con el inglés en primer grado y aquí están estos muchachos y muchachas. Es un salto significativo para nosotros, para el pueblo de Nicaragua, que en la educación pública estemos incorporando una serie de programas, lo mismo como las tecnologías educativas. Poniéndole rostro, energía, alegría a las prioridades educativas, hemos visto docentes que el año pasado avanzaron en capacitarse en el uso de tecnología y que este año van a continuar con mucho orgullo, han presentado su certificado. Vamos por más calidad educativa, vamos por mejores estudiantes, una educación integral, una educación humana, una educación con más valores. Este año en particular se rindió homenaje a la maestra Josefa Toledo de Aguerri, originaria de esta ciudad, considerada responsable y forjadora de la pedagogía moderna de Nicaragua y quien recibiera múltiples reconocimientos durante sus 96 años de vida. Es un compromiso y una entrega que todos los chontaleños, de alguna manera, vamos a continuar certificando, vamos a continuar haciendo y ese legado que estos grandes maestros. Indiscutiblemente, para que la práctica de la enseñanza-aprendizaje mejore cada día, es importante continuar el proceso de actualización y modernización tecnológica. En todas las asignaturas las usamos para investigaciones, ya sea o usamos aplicaciones. Más de 1.700.000 estudiantes y 57.000 maestros han vestido de azul y blanco a partir de hoy los 1.105 colegios que existen en todo el país. Un año lectivo que promete ser mejor que el anterior. Con imágenes de Ibis Ortiz, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.